¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este reporte desde Los Ángeles, California. Yo soy Levi Luna. Aquí estamos presentados por Dorado Bet. Muchos ganaron ayer con Dorado Bet, que te duplica tu depósito de hasta $100. Así están con ese bono en Dorado Bet y una jugada gratis de $5 en Dorado Bet, la casa de apuestas deportivas, la mejor casa de apuestas deportivas de Nicaragua. Y obviamente, pues nosotros estamos ahora con la perspectiva para el segundo partido de lo que ocurrido el día de ayer entre Yankees y Dodgers de Los Ángeles. Quizás el momento que más se ha discutido de ayer a hoy es si Aaron Boone debía traer a Néstor Cortés o Tim Hill. Esto fue lo que respondió el manager de los Yankees en la conferencia de prensa el día de ayer. Just taking the left on left matchup there. Yeah. No, I didn't deliberate long. And Nestor had not pitched since September 18th. Why did you like him in that 10th inning? Just like the matchup. The reality is he's been throwing the ball really well the last few weeks as he's gotten ready for this. I knew with one out there, it'd be tough to double up Shohei if Tim Hill gets him on the ground, and then Mookie behind him is a tough matchup there. So felt convicted with Nestor in that spot. I mean, a little bit. I don't know if you ever love a matchup against Ohtani, but I felt like Nestor could give us a shot at it. And what could Gleyber have done differently in receiving that ball? Yeah, once there's no play, you can really retreat and give ground and get a long hop, but he still got to a short hop. You just got to secure it there. Yeah, I just wanted to make sure that Nestor warmed up well, and then if there was a two-out situation, I wanted to at least have the consideration to use Tenía las declaraciones de Aaron Boone, el manager de los Yankees, que definitivamente se puso en el centro del huracán después de esa decisión el día de ayer. Los Yankees obviamente tratarán de enfocarse para empatar la serie 1-1 el día de hoy a partir de las 6:08 de la tarde y trasladarse a Nueva York, nivelada a la serie, que sería el mejor escenario posible después de lo ocurrido el día de ayer. Así que nosotros le ponemos punto final a este reporte desde Los Ángeles, California. Sigan nuestras redes sociales. Estamos con contenido desde acá, desde el lugar de los hechos, en la serie mundial más esperada en los últimos 43 años. Regresamos con ustedes allá. La cobertura de la Serie Mundial de las Grandes Ligas entre Yankees de Nueva York y Dodgers de Los Ángeles fue patrocinada por Dorado Bet, la mejor casa de apuestas deportiva y casino online de Nicaragua. Chet, recarga tu día con buena vibra.